Sentitu nola iparraldeko haizeak dakartzan edoiak. Doia zedatuz mila koloredun tantak zubustina iaz. Beatu erraietan daroagun suak, daroan beroak. Nola musukatzen gaituen itzalpean gure Espainetan. Guazen gorantz oiu ka beti zugaz aurre da. When dreams come true and touch the light inside your feelings that's coming from the rain, like to draw it in our smile with just two colors, like the moon in the night. We've fallen in love with this little town. It's ready to take on the world. Great hopes from the little acorns grow. I'm so happy we'll be here again soon. Let's go feel free. That is cool. Kaixo, Telebista Tailerreko ikasleak gara, eta gaur oso gonbidatu berezia dugu plentxan. Gurpegi hain zuzen ere. Ongi etorri, Carlos. Bueno, ¿cómo prefieres que te llamemos? Carlos, mejor. Solo me llama mi mujer y mi madre, pero bueno, prefiero que me llames Carlos. Vale. Lo primero que vamos a hacer es presentarnos. Yo soy Icial. Yo soy Malen. Yo soy Javier. Yo soy Tomás. Yo soy Raquel, pero como os habéis imaginado, no estamos solos. Al otro lado de las cámaras tenemos a nuestro equipo técnico. Y ya alguien en realización. Eider, de técnico de sonido. De cámaras, Aritza y Josu. Y los responsables del making of, Unai y Xavi. ¿Estás preparado, Carlos, porque empieza el partido? Estoy preparadísimo. ¿Qué sientes al estar siendo entrevistado por unos niños? Pues muy contento, porque no es algo habitual en nuestro mundo y encantado de haber venido y de compartir mis vivencias con vosotros y ojalá que pasemos un rato muy entretenido. ¿En qué escuela has estudiado? Pues mira, yo estudié en el Colegio Virgen de la Cerca de Andosilla, luego pasé a Estella, al Puy, y luego en el Instituto de Derio, ya cuando fiché por el Atleti con 17 años. ¿Con cuántos años empezaste a jugar al fútbol? Pues muy pequeño, con 7-8 años, claro, ahí jugábamos todavía futbito, porque entonces ni se jugaba fútbol 7, ahora hay fútbol 7 y todo es como mucho más moderno que entonces, pero desde los 7-8 años. Sí. ¿Qué futbolista admirabas de pequeño? Pues mira, me gustaba mucho Jukic, que es el entrenador del Valencia, me gustaba Fernando Redondo, que fue jugador de Tenerife y del Real Madrid, y luego pues cuando ya empecé a conocer más la historia del Atleti, cuando vine aquí pues me fijaba en Josu Urrutia, que es ahora presidente, y en Víctor Alquiza, que eran un poco los que jugaban en mi posición en el campo. ¿Cuál fue el primer equipo en el que jugaste? Pues en el River Ega de Andosilla, que es el equipo de mi pueblo. Ahí estuve, pues eso, desde los 7-8 años hasta que fiché por el Izarra de Estella, que estuve 2 años, y luego ya me trajeron al juvenil del Atleti. ¿Qué sientes al estar fichado por el Athletic? Hombre, pues una alegría inmensa, ¿no? Yo creo que además de pequeños todos conocemos la filosofía del club, sabemos que es un club especial, y cuando vine, pues bueno, no tenía la sensación de que un día iba a llegar a ser jugador del primer equipo, que iba a estar tantos años en el primer equipo, y bueno, he tenido la suerte, sigo estando y un placer y encantado de estar en un equipo tan grande como el Atleti. ¿Por qué es especial el equipo? Mira,
empezando por el vestuario. Yo no he estado en otros vestuarios, pero yo, muchos de los que tengo de compañeros, sobre todo los más jóvenes, pues me considero casi como si fueran mis hermanos, porque llevo muchos años con ellos, porque bueno, mis hermanos pequeños, porque yo ahora soy el mayor. Entonces, pues bueno, yo no he tenido nunca un hermano pequeño y a muchos de ellos los quiero como si fueran mis hermanos. Y luego, pues bueno, el club y su filosofía es especial, y sobre todo, pues creo que tenemos la afición más fiel, no sé si del mundo, pero de la Liga Española, seguro. ¿Qué sentiste cuando metiste el primer gol en Primera División? Pues mucha alegría, porque al final cuando debutas, cuando ves cumplido el sueño de debutar, lo más difícil que creo que es para un jugador es asentarte y jugar con continuidad y poder estar varios años en la élite, ¿no? Entonces, pues para mí el jugar con tu equipo y poder meter un gol, pues bueno, una alegría inmensa. ¿Cuántos goles has metido desde que viniste al Atleti? Pues desde que debuté en el primer equipo, 18, pero sí es cierto que en juveniles, en el Baskonia, en tercera división, y en el Atleti metía más. Ya en el primer equipo mi número ha ido descendiendo, pero sí creo que son 18. ¿Has tenido alguna otra oferta de algún otro equipo? No, porque no sé si he tenido o no me he querido enterar, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que mi carrera deportiva es un poco diferente o especial a lo que puede ser la carrera deportiva de un futbolista, y nunca he tenido un equipo que me diga, pues mira, te vamos a querer ficharte, ni espéranos un año para ficharte, ¿no? La verdad que en ese sentido yo creo que es un poco diferente a lo que puede ser un futbolista normal, ¿no? Si no hubiese sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser? Bueno, pues mira, de pequeño decía que iba a ser médico, pero no era muy bueno estudiando, entonces así era difícil, ¿no? Entonces no sé qué hubiera sido. Mi padre es agricultor, vive del campo y quizás me hubiera quedado con él y hubiera aprendido todo lo que él sabe. Pues bueno, mi padre cultiva viñas, tiene tomates, espárragos, lechugas, entonces quizá hubiera aprendido de mi padre y me hubiera quedado con él. ¿Qué sientes al saltar al campo? Pues mira, sobre todo satisfacción, ¿no? De cada 15 días poder jugar en San Mamés anterior y ahora en el nuevo, ¿no? Porque creo que es un privilegio que muy pocas personas lo tenemos y intento disfrutarlo. Claro, luego el partido te lleva a disfrutarlo o no, ¿no? Si ganas, disfrutas, y si pierdes, no. Sabemos que te acaban de renovar por un año más hasta junio de 2015. ¿Cómo has recibido la noticia? Pues muy feliz porque quiero a este club, me siento muy identificado con los valores que representa el Atleti y porque, bueno, porque el sueño de jugar en este club, el sueño de poder disfrutar de todo lo que rodea al Atleti, poder venir hoy a estar con vosotros, pues se me alarga una temporada más. De todos los entrenadores que has tenido, ¿cuál ha sido el mejor? Es complicado, pero bueno, yo creo que el más completo de todos es Ernesto porque trabaja muy bien las relaciones con los futbolistas, de fútbol sabe mucho, entonces sí creo que sea Ernesto, pero sí es cierto que lo que te deja Marcelo, lo que aprendes
con Marcelo, ese pozo que deja él para un futbolista es especial, ¿no? Porque su manera de ver el fútbol, de vivirla, pues es diferente a otros entrenadores, ¿no? Y luego, pues bueno, Jürgen, que es me hizo debutar, o sea, y eso pues siempre lo recuerdas con cariño, ¿no? Hemos oído que eres amigo de Pablo Urbaiz. ¿Cómo os conocisteis? Pues nos conocimos cuando yo subí al primer equipo, y la verdad que desde los primeros días que subes a entrenar con el primer equipo, Pablo, pues bueno, yo no sé si era porque era navarro o por qué, pero no sé, fue una persona que se acercaba mucho con los que subíamos. Entonces subió conmigo Aritxaduriz, y los tres tenemos muy buena relación. Entonces no sé si fue por eso, pero desde el principio congeniamos y todavía, pues bueno, mantenemos nuestra amistad, ¿no? ¿Hacéis algo juntos desde el Atleti en vuestro tiempo libre? Pues mira, aparte de jugar a fútbol, solemos quedar a ir al cine, los que pueden. Yo ahora puedo menos porque tengo una niña pequeña, pero sí, y bueno, cuando nos lo permite, pues alguna vez hemos ido a andar con Cars, a hacer paintball, o sea, bueno, cosas que te entretienen y que, bueno, que no tienen mucho peligro, ¿no? Bueno, Gurpegi, se acabó el primer tiempo. Vamos a dar paso al descanso. Muy bien. Vamos a aprovechar para hacer un cambio en nuestra alineación. ¿Qué te parece que ahora, cuando en fútbol escolar te saquen tarjeta negra porque los padres están insultando y a la segunda se suspende el partido? Me parece bien porque creo que los padres no tienen por qué meterse cuando están jugando los hijos, sobre todo porque hay un entrenador que es el que los niños, en este caso, es al que tienen que hacer caso. Yo he vivido, cuando voy a ver partidos en mi pueblo, de chavales, muy situaciones muy desagradables que nunca he llegado a entender. Creo que el problema que muchos padres tienen es que creen que sus hijos son todo Messi, todo Cristiano Ronaldo y todo futbolistas de primer nivel y que les meten mucha presión. Y yo veo a niños sometidos a mucha presión por parte de sus padres que al fin y al cabo lo único que hacen es amargarles al chaval y que no disfruten de algo tan bonito como es jugar a fútbol. ¿Qué se siente cuando te sacan tarjeta roja? Bueno, vamos a ver, si es tarjeta roja, pues nada, agachas la cabeza y te vas para el vestuario. Pero, por ejemplo, la última que le sacaron a Aritz, mucha impotencia porque él sabe que no ha hecho nada como para que le expulsen. Entonces, sobre todo es impotencia porque bueno, si tú te has equivocado y te sacan la roja, pues oye, tienes que agachar las orejas y irte al vestuario. Pero si sabes que no has hecho nada, pues se siente mucha impotencia. ¿Es lo mismo jugar en el San Mamés Berria que en el antiguo? Bueno, es diferente porque el antiguo tenía algo especial, no sé, o sea, tú entrabas al campo y veías que era algo diferente, algo, pues las gradas ya un poco estropeadas por el tiempo, pero sí es cierto que el nuevo campo es una pasada, es una gozada. Y cuando esté terminado del todo va a ser increíble, ¿no? Yo creo que a todos nos dio mucha pena que tuvieran que derribar el campo viejo, pero creo que todos estamos disfrutando del campazo que han hecho, ¿no?
¿Tienes algún ritual antes de salir al campo? Sí, todos rezamos antes de salir al campo y luego, pues bueno, me santiguo dos veces cuando entro con el pie derecho, me santiguo dos veces. ¿Qué opinas de la afición del Atleti? Pues mira, la afición del Atleti, yo creo que es una afición muy fiel, que nunca falla a su equipo, que bueno, yo estaba en situaciones del equipo para descender y el campo ha estado lleno, he estado en situaciones pues como una semifinal de Europa League y siempre ha estado lleno. Y bueno, nosotros sentimos afortunados porque siempre están ahí, o sea, porque en los momentos duros, en los momentos que peor ha estado el equipo, siempre nos han acompañado. Y luego pues es una afición que fuera de casa se desplaza mucho y bueno, siempre gusta, ¿no? Cuando juegas en Sevilla o juegas en Granada, ver que tienes aficionados de tu equipo, ¿no? ¿Jugando contra qué equipo te diviertes más? Cuando gano. O sea, yo me divierto cuando gano, ¿no? Sí es cierto que sobre todo me divierto o me gusta jugar más los partidos de casa, porque bueno, al final juegas con tu gente, ¿no? Pero bueno, al final los partidos contra el Real Madrid, el Barcelona, siempre son especiales, pero no te diviertes porque el 80% de las veces pues pierdes. ¿A qué portero preferirías meter gol? ¿A qué portero? Pues mira, me gustaría meterle a Casillas o Diego López, porque no le he metido nunca un gol al Madrid, entonces sí me gustaría meterle, a ver si este año que jugamos en San Mamés, que allí ya hemos jugado, pues tengo suerte. No quiero parecer borde, pero ¿cómo te sientes cobrando lo que cobras con la situación económica de crisis en la que estamos? Pues mira, me siento un privilegiado y bueno, soy consciente de que la situación que vivimos es muy complicada, pero me considero una persona que tampoco le da mucho valor al dinero, ¿no? Yo sé que vengo de una familia humilde, que para que mi hermano y yo hayamos tenido muchas de las cosas que hemos tenido, han tenido que trabajar muchos mis padres, entonces a veces me da vergüenza lo que tú dices, ¿no? Ganar el dinero que gano y que la sociedad esté como está, pero bueno, es algo que el fútbol está montado así y que bueno, que nosotros somos parte de eso, ¿no? ¿Has jugado alguna vez al boxeo? No, aunque parezca por mi nariz, pero no he jugado, no. Hablando de la crisis, ¿cómo te sentiste cuando te acusaron de dopaje? Bueno, pues quizás sean los peores momentos que he tenido en mi carrera, ¿no? Porque yo no había hecho nada conscientemente y se me acusó de lo que de algo que yo siempre he estado en contra, ¿no? De tomar algo para algo prohibido para mejorar tu rendimiento, ¿no? Sí es cierto que fueron momentos muy complicados, pero es algo que es duro y difícil decir, pero después de tanto tiempo y cuando me retire, vamos a ver, realmente no sé ni voy a saber por qué yo di positivo, ¿no? Porque conscientemente no tomé nada y creo que el servicio médico que había entonces tampoco me dio nada, ¿no? ¿Tienes algún hobby? Bueno, pues me gusta leer, mira. Me gusta leer, me gustaba y siempre que mi familia no está es ir al cine que me encanta y luego pues bueno, pues en verano aprovecho mucho para
para jugar al frontenis, para jugar al pádel y ahora pues bueno, disfruto mucho pues haciendo puzzles con mi hija o leyéndole cuentos. ¿Te gusta viajar? Sí, sí, me gusta. Sí, me... ¿Qué país te ha gustado más? Pues mira, me gustó mucho Nueva York cuando fui, la verdad es que me pareció una ciudad espectacular. Y tuve la posibilidad de estar en Estrasburgo y también me pareció una ciudad muy, muy bonita. Pero Nueva York, la verdad que tiene algo que me encantó. Y ya nos has dicho que tienes una hija pequeña, ¿te gustaría que se dedicase al fútbol de mayor? Bueno, si le gusta, yo no le voy a decir que no. Al final ella tomará un camino y yo le intentaré decir lo que me parece mejor o peor, pero si le gusta jugar a fútbol, yo encantado. Si le gusta jugar a tenis también, y si no le gusta el deporte, pues bueno, pues que le guste hacer cosas sanas. Yo sí le intentaré decir que el deporte es bueno, que el deporte es algo que te ayuda a socializarte con la gente, a estar dentro de un grupo, pero bueno, al final ella es la que decidirá. ¿Has pensado alguna vez en llamar a un hijo tuyo Gol? No, 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 muy feo, muy feo. Imagínate, Gol, ven aquí, ¿no? ¿Te sientes feliz en el Athletic? Sí, muy feliz, muy feliz. Y ahora mismo estoy en una situación de mi vida en la que soy muy feliz. Me encuentro pleno físicamente, me encuentro pleno de todo lo que me rodea y la verdad es que estoy muy contento. ¿Qué planes de futuro tienes para cuando dejes de jugar en el Atlético? Pues mira, estoy sacándome el carnet de entrenador. Bueno, yo creo que haré algo que tenga que ver con el deporte, seguro. Seguramente sea con el fútbol, pero bueno, el destino me mandará lo que tengo que hacer, a dónde me lleva, pero sí es cierto que llevo ligado al fútbol desde los 7 años y lo que mejor sé es jugar a fútbol y seguramente pues bueno, pues cuando deje de jugar me tomaré unas buenas vacaciones, pero después seguiré ligado al fútbol. Es que ricasco, Carlos, por haberte acercado a esta Plencia y habernos dado la posibilidad de hacer nuestra primera entrevista. Y ahora queremos ver tu habilidad con el balón. Muy bien, ha sido un placer para mí y bueno, este verano he venido varias veces a la playa, o sea que muy, muy contento de haber venido aquí y ha sido un gustazo las preguntas y bueno, espero que os haya servido de mucho mi aportación. Baloiak, horroiak, anekin golituzken, tropikoan jausten diren tropikoan.
zoa edanez. Zamamez olatua gainez, gainez edanez izarrena kaianez. Badatoz bai mutilak errezkan, ez gakarrak azta ezin gehiagoz. Ez gagoz ezer izango kezkan, baiziko lehen festan gantzeko azmoz. Badatoz bai mutilak errezkan, ez gakarrak azta ezin gehiagoz. Ez gagoz ezer izango kezkan, baiziko lehen festan gantzeko azmoz. Zamamez mokau baianez, zamamez hartoa edanez. Zamamez olatua gainez, gainez edanez izarrena kaianez. Ba! Bakarra da! Bakarra da! Bakarra da! Y es que te casco a Carlos, te perdona. Gracias, gracias.